Quasar TV, las noticias de Michoacán. Con el corazón en la mano y los sentimientos a flor de piel, Susana y José Alberto, una joven pareja de 17 y 19 años de edad respectivamente, llegó este 12 de diciembre al Santuario de la Virgen de Guadalupe para rogar a la Emperatriz de América la sanación de su bebé de un año y medio de edad. Él de rodillas y ella con el pequeño Giovanni vestido de indio en brazos, recorrieron los poco más de 500 metros que tiene la calzada Fray Antonio de San Miguel hasta llegar al templo para implorar un milagro. Igual que los padres de Giovanni, la familia del pequeño Daniel Córdoba Villega llegó llena de fe hasta el santuario de la Virgen de Guadalupe. Pero ellos, para agradecerle la sanación de este infante, que durante más de 2 meses enfrentó problemas respiratorios que lo llevaron a la hospitalización. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. La crisis económica que atraviesa el estado de Michoacán se reflejó en la iglesia este 12 de diciembre, ya que las ofrendas a la Virgen de Guadalupe fueron casi simbólicas y las limosnas en las misas escasas. Pues en las ofrendas que traen, sí, en las ofrendas han disminuido las ofrendas, en lo que tú ves que vienen disfrutando las gentes, ¿verdad? Oyes por ahí vocecitas que dicen, pues hoy no podemos cenar, hoy no tenemos para cenar. También se refleja en la limosna, sí, ha disminuido, sí. La crisis que enfrenta la población no mermó su fe, y este 12 de diciembre, con bailes, cantos y rezos, miles de personas se dieron cita en el santuario de la Virgen de Guadalupe para agradecer favores principalmente, pero también a solicitarle salud y empleo. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El Consejo Universitario aprobó el dictamen de ingresos y egresos presentado por la Comisión de Presupuesto y Control de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También la proyección presupuestal para 2014 con ingresos por 3.228 millones y egresos por 3.634 millones. En cantidad de 3.228 millones 716 mil 747 pesos con 60 centavos de ingresos y 3.634.345.700 pesos con 68 centavos de ingresos, en tanto no se conozca el importe de los subsidios federal y estatal para el próximo año. Sin embargo, tal presupuesto será analizado nuevamente en cuanto se conozca la partida que para el próximo ejercicio fiscal asignará el Congreso del Estado a la institución. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La desaparición de la regidora María Mariscal Magaña y la situación que en general vive el Estado debe mantener en alerta a toda la población, pero principalmente a los actores políticos de la región de Tierra Caliente, reconoció el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa. Todos debemos estar muy al pendiente y de cuidarnos, sobre todo actores de aquella zona. En entrevista, el mandatario michoacano dijo que aunque sin pistas sobre el paradero de la regidora de Buenavista, Tomatlán, existe confianza en localizarla pronto y con vida. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Con un 50% de ocupación hotelera durante esta recta final del año, Morelia cumple las expectativas y aumenta un 5% la recepción de turistas en comparación con el año pasado. 2011 tuvimos 38% de ocupación, 2012 44%, y habíamos dicho que para este 2013 pronosticábamos rondando el 50%, y eso es lo que vamos a lograr seguramente. De acuerdo a las cifras que tenemos preliminares, estaremos por ahí en el 50% de ocupación. En entrevista, el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, informó que este 2013 Morelia registró un incremento de 300.000 visitantes y en consecuencia la derrama económica también fue superior a los 2.500 millones de pesos que se percibieron el año pasado. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Decenas de estudiantes de las 8 normales de Michoacán bloquearon esta mañana por unas horas la avenida Enrique Ramírez Miguel y accesos al centro comercial Las Américas, lo que unió a las obras en la avenida Camilinas generaron un caos vial.
La manifestación fue en apoyo a la Normal de Educadores de Morelia, quienes se quejan de que las autoridades educativas les quieren imponer un cuerpo directivo sin tomar en cuenta a la comunidad normalista. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cosar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.